Hola a todos y bienvenidos de nuevo a un blog. Por aquí estoy en el despacho, trabajando un buen ratito llevo ya. Y nada, hoy estoy esperando paquetitos, así que digo, voy a aprovechar y voy a grabar para enseñaros un poco las cositas nuevas que vienen a casa. Así que, pues nada, voy a seguir trabajando mientras quieren llegar durante la mañana o tarde los paquetes. He comprado una cosa para el salón. Tienen que venirme también las pegatinas para la Fomemo, para la etiquetadora que me regaló marido por mi cumpleaños, que me muero de ganas de probarla, pero la etiqueta que viene pues no me encaja con lo que quiero hacer. Así que pues nada, voy a ver si me vienen los papeles y la puedo probar. Y luego también he pedido unos cojines para sustituir los grandes de mi cama, a ver si por fin encaja alguno. Así que todo eso os cuento. Hoy vienen novedades en casa. Y también esta noche voy a hacer ensalada César con la salsa casera. Así que también os lo voy a grabar, que me lo habéis pedido un montón, sobre todo por Instagram. Y os lo voy a dejar aquí en este vídeo para que lo tengáis. Así que con todo esto os dejo, que voy a seguir trabajando. Y cuando tenga más novedades, vuelvo. Acaba de llegarme el primer paquete de la mañana y son las fundas de cojín que compré para los cuadrantes estos grandes, esos grises, que están súper descoloridos de la luz, supongo, porque de otra cosa tampoco los he lavado tanto. He comprado varias fundas para esos cojines, pero ninguna son el color que tenía Zara Home antes. Compré más claro y más oscuro y ninguno de los dos en su momento quedaba bien con el cabezal, porque es complicado que cuadre con lo que hay detrás y que no quede raro. Entonces, viendo que ningún gris se adaptaba, pensé en comprar los blancos. Los compré, los probé. Fatal. El otro día, ya buscando en Google, puse directamente cojín 60x60 a ver qué era lo que salía y lo que me podía cuadrar. Y me salió este de la Redut, que yo ya tengo otras cosas de, bueno, pues los manteles y todo eso que utilizo son de la Redut. Y dije, mira, a ver si el gris perla este cuadra, porque es que ya no sé qué hacer. Así que voy a traerme los rellenos, que los rellenos sí que los compré en Zara Home. Y mi intención es cambiarlos por los de Zara, porque son los de Ikea que tengo, es que son como muy cuadrados, no tienen forma, ¿sabéis? No sé, a ver estos. ¿Qué? Los rellenos son estos de Zara Home de efecto pluma, pero son sintéticos, porque a mí lo de las plumas no me va. No, porque luego a veces como que se salen, te pinchas, no me gustan. Entonces, pues eso. Estos son de 60x60 y el cojín también. A ver qué tal quedan. No lo sé. Igual quedan mejor con aquel. Como va a empezar, la funda le está grande. Y eso es algo que no me gusta nada. Es que no entiendo por qué, si son de 60x60, tanto una cosa como la otra siempre están grandes. Este color también os digo, así a ojo ya me cuadra un poco más. Este de Ikea, no sé ni siquiera si es. No, es de 65, por eso queda mejor. Por eso queda mejor. Aunque no te creas, yo creo que también es que como está chapado. En fin. Pero sí, queda mejor que ese. Queda más relleno. Yo que ya tenía hecha la cama. Si os fijáis, este de Zara hace como más así. Y aquel es plano completamente. O sea, de forma es más chulo este. Pero claro, es más pequeño. No sé si tienen de 65, yo creo que no. De forma, desde luego, es que no hay color. O sea, fijaros, este que hace más así y ese todo plano. Es que queda feísimo. Me voy al ordenador porque creo que me gustan. Después de dar muchas vueltas, creo que me gustan. No son. Si os fijáis, este por aquí está descolorido, pero por aquí no. Entonces este es el color que tenían y me gustaba. No es igual ni de coña, porque ese es más gris y este quizás tira un poco a topo. Voy a ver si encuentro un relleno más grande. Ya he encontrado los cojines. Los he cogido de 70x70.
para que hagan bulto, porque como la funda yo la veo que es más grande, de 60, o sea, es que siempre las hacen un poco más grande, pues en vez de coger de 65, lo he cogido de 70 directamente, más mullidito quedará. Mañana me los traen, los he pedido de Amazon. Os lo voy a meter en este mismo blog, así que mañana os grabo el trocito y os lo pongo detrás de esto. Mirad, ya me han llegado los rellenos, son enormes, enormes, enormes. Son los de 70x70, que bueno, os dejo, como os había dicho, os dejo el enlace en la descripción. Y así es como queda. Así que así se va a quedar. Voy a traerme la plancha, les voy a dar una planchadita a las fundas, que como enseguida tengo en unos días que lavar más cosas, pues ya los cojo y los lavo. Pero bueno, así se quedan mientras. Y nada, eso, que son bastante, bastante más grandes que la funda, pero bueno, eso hace que se queden aquí puestecitos y molledos, gorditos, ¿veis? Esto ya es otra cosa. Yo es que eso de que la funda se quede medio hueca, no puedo, no puedo verlo. No me gusta. Así que nada, voy a planchar. Bueno, pues ya los tengo listos, así es como han quedado. No son el color que más me encanta, pero de todo lo que he probado sí que es lo que más me gusta, así que les doy el aprobado. Están bien y listo. Os dejaré también el enlace, que son de la Redut, las fundas. Y ahora me voy a ir a preparar la comida. He sacado antes unos langostinos y los voy a hacer como la receta de pollo que os subí. Yo creo que la debéis tener en los shorts y también está en Instagram. A ver si encuentro la foto. Esta. Lo voy a hacer igual que el pollo ese y le voy a poner unas verduritas también. Así que me voy a ir a sazonar muy bien los langostinos y dejarlos listos para cuando marido me diga que viene, bueno, que sale de trabajar. Pues ya me pongo y lo hago. El primer paquetito y es una mesa pequeña, bastante pequeñita, para, bueno, pone coffee table, o sea, mesa, pues es una mesa auxiliar pequeña, para ponerla allí, aquí en esta esquinita, porque, bueno, yo todas las noches me hago una infusión, siempre tengo mi termo de agua, que me paso todo el rato, de allá para acá, luego tengo los mandos aquí, siempre se me escurren, en fin, pues me hacía falta ahí una mesita, la verdad es que venía muy bien. A veces me pongo la infusión ahí, pero me da miedito de que se me derrame. Así que, pues nada, he comprado esta mesa en Amazon, que os voy a dejar el enlace y voy a ver si puedo montarla yo o si necesito que me ayuden.
no es que haya muy buena luz porque está a contraluz. Esta es la mesita, que es una mesa pues muy sencilla. Ahora la he puesto así para que la veáis. La idea es esa, que esté ahí, que no moleste, que no se vea tampoco mucho, pero que cuando la necesitemos para dejar algo, pues esté ahí. Así que nada, otra cosita más en el salón lista. Y yo ahora me vuelvo al despacho a seguir trabajando. Acabo de cambiarme, bueno, solo me he quitado el mono y me he puesto otra cosa abajo y me voy a acercar un momento al centro comercial que quiero devolver una cosa y así me lo quito de en medio y aprovecho que tengo un ratito esta tarde, así que vámonos. Ya de vuelta en casa voy a empezar a preparar la ensalada César que os había comentado. Voy a poner un poquito de este mix de lechugas que compré en Costco. Y también voy a poner lechuga romana. Yo le he añadido esto porque no quería que se me hiciese malo, así que lo he aprovechado. Os recuerdo que os voy a dejar los ingredientes y las cantidades en la descripción y así podéis verlo mucho mejor. Ahora voy a preparar el pollo, que es este que compré en Costco. La verdad es que está buenísimo, se nota que es pollo 100%, no lleva nada más que el rebozado y está buenísimo. Podéis utilizar también pechuga de pollo a la plancha o rebozarlo vosotros mismos. Y para la salsa vamos a hacer una especie de mayonesa con un poquito de ajo, unas anchoas y queso parmesano. Este día utilicé aceite de oliva suave y la verdad es que no lo volveré a hacer, seguiré utilizando el de girasol porque le da un sabor muy fuerte y la verdad es que se come un poquito el sabor del queso y de las anchoas. Entonces yo no lo volveré a utilizar, pero si vosotros estáis acostumbrados a utilizar ese aceite para mayonesas y tal, no vais a tener problema. Una vez ya tenemos la emulsión, que ya está bien hecha, si necesitáis ponerle un poquito de más aceite le podéis añadir. Y una vez ya la tenéis en el punto adecuado, le añadís el parmesano, trituráis un poquito más y listo, es muy fácil de hacer. Eso sí, la cantidad de aceite no os puedo decir cantidad porque es a ojo totalmente. Para la mayonesa yo no lo he medido jamás y esto es pues, lo que te vaya pidiendo. Normalmente hago yo picatostes en la air fryer con una barra de pan, que salen buenísimos con un poquito de aceite y sal, pero no tenía pan, así que he utilizado estos picos que son así chiquititos, le pongo un mix de quesos cheddar y bueno, lleva algo más, y unas escamas de parmesano que hago así con el pelador que salen genial.
Una vez tengo ya el pollo, lo voy a dejar reposar un poquito y lo corto a trocitos. Ya se lo añado a la ensalada y poco más. Lo podéis mezclar todo junto con la salsa o poner en el plato lo que queráis por si os sobra, que no se estrope para otro día. Y tomándome mi infusión y viendo MasterChef, me despido por el vídeo de hoy. Que tengáis muy buena semana.